La iglesia de Puglia, en particular la de la diócesis de Ugento, Santa María di Leuca, se encuentra de fiesta por la beatificación de la madre Elisa Martínez, fundadora del Instituto Hijas de Santa María di Leuca. Madre Elisa Martínez es la primera salentina proclamada beata de la iglesia. La beata Martínez nació en Galatina, en la provincia de Lecce, el 25 de marzo de 1905. Impulsados por la caridad de Cristo y el ejemplo de María de Nazaret. En 1938 inició su convento en el territorio de la diócesis de Ugento, a la piadosa unión de las monjas de la Inmaculada. En 1941, el obispo de Ugento, Monseñor Giuseppe Ruotolo, aprueba la comunión como instituto de derecho diocesano y surgió el cambio de nombre a Hijas de Santa María de Leuca, en honor al mayor santuario mariano presente en la diócesis y en Salento. En 1943, el instituto obtuvo el decreto Dirección de Derecho Pontificio, mientras se expandía en más partes de Italia y en el mundo desde Europa hasta llegar a América y el continente asiático, para rescatar a tantos hermanos y hermanas indigentes material y espiritualmente. Bendita Elisa, después de una larga vida en honor de Dios y de la Virgen María, por el bien de los más necesitados, murió en Roma el 8 de febrero de 1991. Su fama de santidad ha crecido a lo largo de los años y su tumba, ubicada en Roma, en la capilla de la Casa Generalisa, el Instituto de las Hijas de Santa María di Leuca, es hoy un lugar de congregación y peregrinación, mientras que sus queridas monjas, distribuidas en 11 países del mundo, hacen vivo y actual su carisma religioso. Beata Elisa Martínez ruega por nosotros.